¿Cómo están, señores? Pues es otro video. En este caso voy a tomar una clase de, pues, de paramotor, pero va a ser algo diferente. En este caso, en vez de volar en un paramotor que me pongo en la espalda y que yo voy a despegar y aterrizar corriendo, hay una cosa que se llama trike, que es como si fuera un triciclo, pero no, así es un trike, simplemente son tres ruedas. En este caso, tengo que tomar un curso para poder como estar bien certificado y saber cómo hacerlo, para no nada más subirme una cosa y volverme a partir la madre. ¡Ponche tu madre! Así que estoy manejando a un lugar en Florida donde lo enseñan, ¿no? A ver qué tal me va. Obviamente Nala viene aquí conmigo, está listísima para la aventura, ¿sí o no? Mira nada más. Si te encargo, mija, que si te quitas el pelo de la boca, sí, muchas gracias. Eso. Llevo ya 2 horas y media de estar manejando. Pues mira, decidí echarme un road trip con Nala. Ya tenía rato que no manejaba con una distancia tan larga. Obviamente si todo se ve igual está de la fregada, pero la verdad es que tengo una vista muy linda. Las carreteras en Estados Unidos la verdad es que están un poquito más amplias, mejor cuidadas. Entonces la verdad es que no está tan mal. No está tan mal. Listo, señores, mira nada más. Así hemos llegado. Así que ahorita vamos a vernos con, pues, con el maestro. Se llama Ike. Ah, mira, ahí viene. Ahí viene por allá. Eso. Miren nada más dónde me estoy quedando. Voy a estar en este campo de acá. Así que les voy a dar un pequeño tour de la casa. Entramos y está el platito de Nala. Aquí tiene como su sala para sentarse. Cocina con lavabo. Aquí está el baño con regadera. Aquí está el cuarto principal con su camita y todo. Yo me traje una almohada. Y ya, básicamente eso es todo. Tiene su refri, que ahorita no tiene absolutamente nada, pero ya lo llenaremos. Así que, pues nada, vamos a empezar la clase o a ver qué me dice este Ike, que aparte de eso habla español. Les presento, es Ike. Ike, ¿no? ¿Cómo? Yes, Ike, Ingenio. Ingenio. Ingenio es mi nombre, Ike. ¿Y eso que hablas español? Hablo español, claro. Yo soy de Paraguay. Ah, qué chingón. ¿Ah? Ah, mira, ¿y qué ando haciendo por acá? Bueno, vine hace 20 años. Ah, no, bueno, ya. Así que estoy bastante tiempo ya. Ya, mucho tiempo. Pues bueno. Y vuelo para motores desde el año 1998, hace 25 años. Mierda, desde que eran ventiladores de Electra. De hecho, mi primer equipo era del año 93, así que te puedes imaginar. Pesado, underpower, chiquitito. Claro. Got to have it. No viene para acá porque... No, lo que pasa es que pensó que se le va la comida. Entonces petraca esta, minga la otra, mochita, poncho. Petraca, minga, mochita y poncho. Poncho, vamos. ¿Qué pasó, Poncho? ¿Qué haces, eh? ¿Qué pasa, Poncho? ¿Qué haces? Vamos, vamos allá, vamos. Vamos. Se pone... Quiere comida. Solo quiere jugar. Solo quiere jugar. Lo primero que se hace, vamos a dar un poquito del twist line, que tenga líquido refrigerante, bujía que esté bien apretada, se chequea que la hélice esté en condiciones, el escape que esté más o menos firme, que el tanque esté cerrado, el aro es lo primero que revisas, después el motor que esté todo en condiciones y después el attach. Lo siguiente que hago es... Buenos días, señores. Día número 2. Quitando las lagañas, Dios mío. Nala, buenos días, buenos días. Son las 7 de la mañana. Yo no soy de levantarme temprano, para nada, pero pues bueno, ahorita toca. En la mañana y en la tarde, como atardecer, es cuando hay menos viento. Entonces creo que ahorita voy a tener una experiencia. No sé si vamos a volar tándem o simplemente voy a hacer como... taxis, que quiere decir que voy a estar sentado en el trike y voy a estar con el ala, pero sin despegar. Estoy muy dormido. Qué chingados. Vamos a hacer un cerealito. Me traje un Captain Crunch, así que a ver qué tal.
salió para todos lados. Primero no le salió y dije, ¿qué pasó, profe? ¿Qué pasó? ¿Qué? No que muy salsita, no que... No, la verdad es que sí, le llegaron unas ráfagas y estuvo medio complicado. Pero ahorita en este segundo lo levantó súper bien y súper fácil. La verdad va súper, súper suavecito. No es como que va así muy rápido de viento. Perdón que me esté rascando los ojos todo el tiempo, pero tengo como semillas en el pasto. Se me subieron, sudor. Es una mezcla muy extraña. En general va lentísimo. O sea, como que el vuelo, la verdad, es que está súper tranquilo, lo cual creo que es muy bueno. Está fregón. Estoy como tan relajado todo. Ya quiero estar ahí arriba. ¡Qué cool! Un nuevo skill en proceso. Y pues cayó la lluvia. Eso. Así que así termina el segundo día de entrenamiento. Hice pues lo que viene siendo taxi bastante bien. Y ya mañana toca pues en una de esas un vuelo tándem con el maestro. Y luego me toca volar a mí. ¡Qué emoción! Nala está muy muy asustada. Ve, está súper nerviosa y está temblando. Está viendo dónde se mete. No le gusta la lluvia, no le gustan los truenos. Así que tengo que estarla abrazando, tengo que estarla calmando. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita ya paró de llevar un poquito. Nos vemos para acá afuera. Sí. Toca un poquito de ver un video para educarme. Ah, con las bocinitas y todo, ¿eh? El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? ¡Ay, aburrido! Señores, yo soy todo del campo, ¿no? Y de acampar y de la naturaleza. Pero yo no puedo con esto. Me da mucho, mucho asco. Aquí está la cama, está Nala. Y literalmente caminando por ahí, ahí, por ahí, por encima, así a punto de caerse encima. Una puta cucaracha. Está viva, literal, y está caminando. Está chupando las patas, no sé qué chingado está haciendo. Y no tengo veneno. Y si le doy un chanclazo, se va a caer encima de las almohadas. O va a correr abajo. O sea, no, me está. No sé qué hacer. Obviamente la quiero matar, pero no sé por qué está ahí. Si estuviera en el suelo es otra cosa. Le voy a escribir al güey que está aquí a ver si tiene veneno, tiene algo. Y encima de eso salí con putas chanclas a la camioneta y en cuanto piso el suelo empezó a arder el pie así asqueroso porque estaba lleno de hormigas. No, te lo juro, siento que va a saltar la cama. La quiero matar. No, es que asco. A ver, déjame, me concentro en esto. ¡Auxilio! ¡Socorro! Está ahí arriba, ¿no? Ahí en la esquina. Mejor no la mato. Un lagarto, ¿no? Menos miedo. No mames, que la vas a agarrar, no mames. ¿Y por qué no? ¿Cuál es el problema? Va a correr, va a todo. No mames, cállate que la agarraste con la mano. Es un bicho. No, yo me muero, no puedo ver las cucarachas con cualquier otra cosa, hasta una araña. Bueno, si fuera una araña no la agarraría, pero bueno. Fíjate que una araña me da menos cosa que una cucaracha, no sé por qué. Una cucaracha. Déjame echarla ya lejos, primero a esta, y vengo por la otra. Me va a parar esta más para mí. Así no la mato. ¿Qué pedo? Le valió verga. No, pues ya quedé yo. ¡Poco hombre! Eres una vergüenza para la naturaleza. Pues bueno, pues ahora... A dormir. A dormir y esperar que no vaya a salir alguna otra madre por ahí. O sea, más allá de... ¡Ay, la cucaracha que está ahí en la esquina y no me puedo dormir! Es el pensar en que no vaya a ser que yo esté dormido, tono así con la boca abierta, y una de esas cosas llega y se te empieza a subir y se te mete a la boca. O sea, hay tantos casos y tantas cosas que he escuchado que... Nos tragamos arañas, moscas, no sé qué. Por supuesto que si una cucaracha se le pega el huevo, se te mete a la boca, se te camina por la cara y, o sea, no puedo. Perdón. Habrá gente que dirá, uy, qué. No sé. Mañana toca volar. Mañana ahora sí vamos a depender del clima porque se supone que va a llover, pero. Si agarramos un buen momento en el que el clima esté bien, no esté lloviendo y todo, pues toca vuelo. Así que, vámonos. Buenas noches.
Sí, disculpa. ¿En qué te ayudo? Disculpa. Ah, no, nada más le estaba viendo, o sea, no me estaba platicando con ella, no tienes que poner en ese plan, o sea. Sí, no, dile, ¿verdad? Va que sí, no, o sea, nada más te estaba preguntando de que, oye, ¿para dónde está el pasto? No, bueno, o sea, hasta besos en el cuello y toda la cosa. No mames, me cae que estaba casi, ¿sabe qué pedo? El clima está perfecto, está calmado, calmado, calmado. Pero ya nos dimos cuenta que en lo que yo saco el trike y en lo que pongo la vela, esto puede levantar, entonces nos tenemos que apurar. Pues ya no me puedo estar quedando aquí más días, ¿no? Ya me tengo que ir. Así que vámonos. Yo me compré una vela Max 2 de Ozone. La vamos a estrenar ahorita. La va a volar él por primera vez, pero está bien para que la sienta, para que me diga qué piensa. Vamos a ver qué tal le va. Ojalá que no haya algún accidente y se la trague. No sé si el aspa. Wow. ¡Qué cool! Y los colores de esta yo los escogí. O sea, esta en específico yo la mandé a hacer súper a la medida. Porque hay unas que ya están prehechas, pero miren los colores y todo eso, está súper cool. No va avanzando muy rápido porque me imagino que hay viento ahí arriba, pero se ve bastante estable, creo que no se le está moviendo tanto, pero quién sabe. Ah, no, ve, ahí está. Tiene un poquito de oscilación el maestro, así que no sé qué esté pasando. El tailing edge debajo para sí. Que la vela no se infle al revés. Ojo por él. Acuérdate, primero que está todo bien. Sí. Ojo por él. Go, go, go. También dale potencia y vamos para arriba. Vamos a ir con los dos en azul. Como eso quiere decir torque neutral para que más o menos sienta. Ya no vamos a usar ella así, vamos a usar las manos como bien. Subo, agarro altura hacia la derecha. Altura ligeramente a la derecha, ligera, no, sí, gira, sí, mucho, sí. Ligeramente, acuérdate del cable ese. Y eso fue todo, ya estoy listo para volar un trike. La neta es que estuvo muy, muy cool ese viaje. La pasé muy bien. Con todo el clima y todo el desmadre que traíamos con las lluvias y todo y las cucarachas. La verdad es que sobreviví. Y ahora lo único que queda es, pues, comprar mi primer trike. He estado buscando muchos. Estuve hablando con Canyon, que fue, pues, del equipo que me entrenó literalmente la primera vez para volar. Y que venden los Scouts, el que he usado para volar todas las veces. Con el que choqué en Jamaica y con todo. Ese es el Scout. Y la verdad es que me recomendó mucho un trike que ellos tienen que se llama Air One. Entonces, el Air One Pro lo que tiene de ventaja es que tiene nada más como unos clips en la parte de abajo y yo agarro el mismo paramotor con mi mismo arnés y lo único que pues, te venden es las ruedas con los fierros básicamente. Y creo que para empezar pues puede estar muy cool
usar ese. Está a un precio pues decente, digo, todas las cosas de paramotor están un poquito cariñosas, pero pues para lo que es y para hacer una cosa con la que uno vuela, la verdad es que no está tan mal. Creo que este cuesta 1,700 euros. Es una putiza, pero pues nada, son cosas de ingeniería y creo que es importante tener un producto bueno cuando vas a estar en el cielo, así que me voy a comprar ese, ya que me llegue les hago el unboxing. Pero bueno, espero que les haya gustado este video volando el trike y aprendiendo y las clases. Díganme qué más quieren ver, si se les antoja que haga alguna aventura con el paramotor o con el trike, ir por algo de comida o no sé, o sea, hacer alguna estupidez. Si han visto algo de videos o se les ocurre algo, escríbanmelo en los comentarios, me va a dar mucho gusto. Y pónganme algo cagado sobre las cucarachas en los comentarios, los voy a estar leyendo también. Pero bueno, les mando un beso. Síganla pasando bonito y suscríbanse al canal. ¡Buenas!